según muchas empresas encuestadoras de América Latina, en muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. A mí no me duele nada. En muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. No te sorprende que haya un porcentaje de la población que se confunda, que crea en esas cosas, en esas mentiras. Según muchas empresas encuestadoras de América Latina, en muchos países usted es el presidente más impopular. ¿Le duele? A mí no me duele nada. No te sorprende que haya un porcentaje de la población que se confunda, que crea en esas cosas, en esas mentiras. Y además yo no tengo posibilidad de estar en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, desmintiendo eso. Yo lo puedo desmentir en Venezuela,
Y por eso es que ganamos elecciones en Venezuela, porque hablamos con la verdad. Y por eso es que ganamos elecciones en Venezuela, porque hablamos con la verdad. Y por eso es que ganamos elecciones en Venezuela, porque hablamos con la verdad. Porque hablamos con la verdad. Porque hablamos con la verdad.